Hola a todos y bienvenidos a un vídeo nuevo que, bueno, esto voy a estrenar en una especie de sección. Se me ocurrió pensando un poco porque a mí me gusta mucho, bueno, pues como que tengo mucha afinidad con un determinado grupo de gente, o sea que soy fan de gente, ¿vale? Entonces me gustaría, como creo que son gente, algunos de los que yo soy fan, poco conocido, pues me gustaría como darlos a conocer. Entonces, me he inventado esta sección que creo que se va a llamar Conoce A, donde cada vídeo, porque no voy a decir ni cada semana ni nada, porque después voy a dar a conocer a una persona famosa, o bueno, una persona que a mí me gusta, que creo que es poco conocida. En plan, no haría un Conoce A Madonna, porque todo el mundo sabe quién es Madonna, o no haría un Conoce A Michael Jackson, porque todo el mundo sabe quién es. Pero si un conoce a gente, pues que creo que es menos conocida. Entonces, en el vídeo de hoy, toca Rosana, ¿vale? Tengo pensados tres, creo, como mucho cuatro. Iré haciendo más según me vaya haciendo más fan o menos fan de la gente. O sea que eso. Cada vez va a haber una serie de... O sea, en cada vídeo se van a repetir una serie de esquemas. En plan, primero una biografía para poner un poco en contexto a la persona de quien se habla en el vídeo. Después un cómo la conocí o cómo llegué a esa persona a conocerla. Si ha habido algún encuentro con esa persona, si tengo alguna foto, si he ido a algún concierto, si he ido a algún monólogo o lo que sea. ¿Qué es lo que más me gusta de esa persona? Si es cantante, ¿cuáles son mis canciones favoritas o cuáles son mis frases favoritas de sus canciones, y me voy a atrever a cantar alguna de sus canciones, porque a mí me gusta mucho cantar, me gusta, bueno, tengo una guitarra que toco desde hace 7 meses más o menos, no la toco especialmente bien, pero bueno, me apetece también tocar alguna de las canciones, aunque me va a dar mucha vergüenza, pero bueno. Entonces, Rosana, es una cantautora de Tenerife, tiene 54 años, es autora de canciones como A Fuego Lento, El Talismán, Hoy o Si Tú No Estás, Pa' Ti No Estoy, etc. Es la menor de 8 hermanos. Y a los 5 años su padre, que viene de una familia bastante humilde, le regaló una guitarra con la que se puso a componer poco a poco y después, posteriormente se fue especializando. Con 8 creo su primera canción, que siempre dice que... Dios, parece que lo estoy leyendo todo de la Wikipedia, esto es horrible. Bueno, con 8 años creó su primera canción, que siempre dice que era una canción interminable, súper larga, que hablaba de, en plan, del día de que había hecho, en plan, fui con mis amigos a casa y después volví. Al principio componía canciones para artistas españoles y poco a poco sus amigos le fueron diciendo, oye, ¿por qué no compones tus propias canciones y las cantas tú? Entonces, como esas canciones compuestas para otros artistas habían tenido mucho éxito, pues dijo, pues es verdad, las voy a hacer para mí. Y una Universal, creo, o una, bueno, productora de música, la contrató y le hizo un contrato discográfico. Entonces, en el año 96 sacó su primer disco, que es Lunas Rotas, que de hecho lo tengo. Lo tengo aquí, es este, ¿vale? Lunas Rotas es su primer disco. Sí, ¿no? Sí, sí que es, vale. Es que estaba un poco dando. Que, por cierto, me lo compré en un CEX de Madrid a 1 euro. Y en plan, trae para acá. Eso fue el primero. Después me compré más, que ahora hablaré de ellos. Bueno, entonces saca en el 96 este disco y tiene disco de platino, que es tener en España más de 1 millón de ventas, que tuvo en ese año 1 millón de ventas en España y creo que 900.000 fuera de España. Y fue, llegó a Corea del Sur, a Estados Unidos, a toda Latinoamérica, que de hecho hoy en día es súper famosa por allá. En Latinoamérica, en Corea del Sur, la verdad, no lo sé. Tuvo muchísimo éxito. Tarantino hizo una película que se llama Kurtlet, no sé si la he pronunciado bien, pero bueno, y en ella metió las canciones Lunas Rotas y El Talismán, en plan que tuvo mucho éxito. De hecho, tuvo tanto, o ella considera que fue como de la nada al todo, en el 96, que tiene este disco, que es De Casa a las Ventas, que esto significa que las ventas es una plaza de toros donde pues ella dio uno, bueno, su primer o uno de sus primeros conciertos multitudinarios, que había mazo de peña. El talismán de tu piel me ha dicho, llega Rosana en concierto. Tus caprichos, fuego lento me hace... Jueves 25 de septiembre a las 10:30 de la noche en la plaza de toros de Las Ventas, Rosana en concierto. No te lo pierdas. Bebes de mí, bebes de mí. Y está aquí el disco Lunas Rotas, algunas maquetas y tal, y un disco en directo en cantando Las Ventas. Pero ella cuenta que como que su fama fue de repente, de la nada al todo, en plan de pasar de estar en su casa cantando a cantar en Las Ventas llena de peña. Bueno, de hecho, en eso, en los 90, al principio de los 2000, fue súper, súper famosa. Tanto
Mi referencia, mi, ¿cómo es? Mi grado de nivel de persona importante si vas a OT. Entonces, dio el premio de OT, en plan, dijo quién es, en plan, no sé si era lo de Eurovisión, quién iba a Eurovisión o quién ganaba, pero dijo en plan Rosa, que es Claro. mítico, en plan. Rosa. Con la academia, de hecho, y todo el mundo era súper fan. Bueno, tiene, actualmente, ya acabo, tiene 9 discos, sacó un libro, tiene premios de mejor artista revelación, mejor álbum, mejor solista femenina, etc. Vendió más de 10 millones de discos a lo largo de su vida. Y bueno, ha hecho colaboraciones con María de los Praderas, Fito y los Fitipaldis, Efecto Mariposa, Dani Martín, Carlos Y así. Rivera. Y como dato curioso, nunca habla de su vida privada, entonces yo no sé nada de ella. O sea, todo lo que sé es por las canciones, más o menos. Me he olvidado que también tiene este otro disco, que es Marca Registrada, que es como uno de mis favoritos, que es en directo. Que es que a mí las cosas en directo me encantan muchísimo, por eso me compré también de Casa Las Ventas. Vale, ¿cómo la conocí? Esto no me acuerdo exactamente, en plan 6 de enero de 2003. No, no me acuerdo exactamente. Me acuerdo que en segundo de bachillerato, es decir, hace 3 años o así, estaba en Spotify y de repente saltó, porque el mierdeo que escucho, pues como que saltó a fuego lento. Y yo, en plan, ostras, esta canción es mítica, en plan, me suena. Entonces, pues como que la fui escuchando, la fui escuchando, la fui escuchando, y dije, vale, voy a ver la versión en directo. En plan, porque me gusta mucho escuchar cosas en directo, canciones en directo, como dije. Entonces, pues fui a buscar y me aparecía una de sus actuaciones en Viña del Mar, que es un festival de Chile bastante importante. Era como como una especie de popurrí, en plan, como un medley de Contigo, El Talismán y A Fuego Lento. Entonces, yo lo que quería escuchar era A Fuego Lento, pero claro, el vídeo dura 13 minutos y tenía que buscarlo. Y poco a poco, pues así fui viendo, en plan, A Fuego Lento, como justo para que empezara a fuego lento, pero claro, acababa justo lo del talismán, entonces, ay, pues voy a escuchar también el talismán, ay, justo la canción anterior, ah, bueno, pues voy así. Y así poco a poco fui descubriéndola y poco a poco me fue gustando más. También me gustó mucho porque para mí, para un artista es, mucho porcentaje para mí es el carisma. Y el vídeo este de cantando contigo el talismán y a fuego lento, ay, me flipa. Me flipa porque es un vídeo donde siempre Rosana en cada uno de sus conciertos baja del escenario a cantar con la gente porque dice, o sea, es muy filosófica ella, y dice que como que les gusta vernos las caras, en plan como ponerle cara a la gente que les sigue y vernos de cerca, etc. No pasa nada, no pasa nada, vamos a dejar a la gente va con cuidado, la gente va con cuidado. No sé por qué, pero tengo una obsesión con ver vídeos de en plan peña famosa y así. Pues cantando entre el público o Beyoncé que se tira en plan de la nada ¡pra! Con el público o súper cerca, que Beyoncé me está cayendo súper bien. No sabía que era tan cercana y para mí la cercanía es muy importante. O Los Suaves, en plan que también se tiran y tal. O Lady Gaga, que hay un vídeo también de una actuación en directo de Art Pop, de la canción Art Pop, que va desde atrás del escenario, o sea, desde atrás del público. Y toda la peña en plan, ¿quién, dónde coño está? Tal. Y la gente flipa. Y esos vídeos, no sé por qué, pero me encantan. Entonces, ver que hay una persona tan cercana que se ha bajado tantísimas veces del escenario a cantar con la peña, pues le fui cogiendo cariño. Y poco a poco, pues así, viendo más vídeos de ella. Uy, me ha saltado esta canción en Spotify. Ostras, pues también me gusta, tal. Y sobre todo también, esto lo he hablado miles de veces, pero el año pasado, yo veraneo en un pueblo que es Corcubión. Entonces, en el pueblo de al lado, en C, siempre en la fiesta de la Xunqueira, que va gente, suelen ir a orquestas y tal, y suele haber gente famosa. En plan, invitados, fue gente bastante potente, ¿eh? Fue en plan Pig Noise en su época, fue este año El Arrebato, Antonio Vega, fue gente, María Dolores Pradera, gente bastante importante. Y entonces, pues me di cuenta, mirando el cartel, en plan, a ver quién viene. Venía Rosana y yo flipé, en plan, me quería morir. Todo el mundo estaba súper criticando, en plan, es que no sé por qué traen a Rosana, que traigan a gente. Pero yo encantado. Una de las cosas que más me gustó fue ir al concierto, porque así también descubría otras canciones. La canción de Hoy, que yo creo que a todo el mundo le suena, a mí me sonaba muchísimo, pensaba que era en plan de Lolita o de Rosario. Y me encanta a día de hoy, o sea, es una de mis canciones favoritas. Y así poco a poco fui descubriendo, en plan, lo que hacía en el concierto era grabar con el móvil, entonces yo grababa y después buscaba las letras en Google y así fui descubriendo más canciones. Y a día de hoy es mi artista favorita, mi cantante favorita
y la persona que más canciones me sé. Arrepiento muchísimo de no haber ido a la prueba de sonido, porque me acuerdo que yo estaba en plan con todos mis amigos diciéndole, Dios, tengo muchísimas ganas de que venga Rosana, no sé qué tal. Le quiero dar un abrazo porque creo que siempre se baja del escenario, no lo sabía, y siempre se baja. Le quiero dar un abrazo, quiero una foto con ella, no sé qué. Y me dijeron, está aquí Rosana haciendo la prueba de sonido. Pero claro, era muy tarde y no me daba, estaba en la playa y no me daba tiempo de ir corriendo a C para ver la prueba de sonido porque fijo que no había nadie. Y después por la noche, dio el concierto tal, bajo del escenario, la fui persiguiendo con mi amiga Cris, que gracias, bueno, gracias a Laura, Cris y Leila por haber venido conmigo porque si no habría ido solísima. Yo la fui siguiendo. En plan, bueno, había otra fan por ahí súper loca, pero yo no estaba tan loco, pero le fui siguiendo, en plan, por la vueltecita que dio por la plaza. Y yo lo que quería, claro, era un abrazo, una foto y tal, pero no me hacía caso, en plan, como que le... Bueno, no me hacía caso, no me veía, claro, supongo. Pero como que le tiraba la mano y no me daba de chocar y le daba a todo el mundo. Y solo dio, creo que, dos abrazos ahí. Uno a un pavo random y otro a mí. Yo dije, venga, qué coño, o sea, ella estaba como viniendo para volver ya, a volver a subir al escenario. Entonces yo estaba por aquí, como detrás de ella, y dije, me voy a poner delante, así que se cruce conmigo. Entonces se cruzó y es un momento súper bonito. Y era como uno de mis sueños, no es coña. O sea, parece muy patético, pero era como uno de mis sueños antes de morir. Y después salió, acabo, fui corriendo a intentar sacarme una foto con ella, que de lo que también me arrepiento es que ella como que tenía un poco de prisa, porque tenía que entrar en el edificio del concello, del ayuntamiento, de lo que fuera, para hacer no sé qué mierda, y después ella dijo, ahora abajo, ahora abajo. Y yo no lo entendía, porque ella ya estaba abajo, en plan, ya estaba en la calle. Entonces dice, ahora abajo, y yo, no lo entiendo. O sea, que iba a subir y después bajaba. Y a lo mejor si me hubiera quedado, ella hubiera estado más tiempo. No lo sé, o a lo mejor dijo, ahora abajo, y nunca bajó. No lo sé, pero bueno, al menos tengo la foto, que es esta. Después, en marzo de este año, que también subí un vídeo, de hecho, bueno, de la Xunqueira no subí ningún vídeo, pero, o sea, de Rosana Ence. Fue a Pontevedra, entonces yo pagué religiosamente mis no sé cuánto dinero era y fui con mis hermanos a verla. También era ya en plan estilo teatro, bajó con la banda, me dio la mano, bueno, había 500 personas más, pero bueno, le toqué la mano. Después entró, cantó, etc. Y en el momento de bajar también bajó y yo estaba como en el pasillo, porque ya reservé la entrada en el pasillo para siendo un poquito listo para poderla ver. Y ya justo fue por el otro pasillo, en plan, había dos pasillos y toda la peña, y aquí un poquito de gente y aquí otro poquito de gente. Entonces, ella justo fue por el otro pasillo, subió arriba, subió a la planta de arriba, que siempre suele subir, si tiene en plan tres plantas, también suele subir a las plantas y tal, porque eso, tardan las canciones como 15 minutos, canta, si tú no estás contigo, el talismán y a fuego lento. Y después sube y aún acaba a fuego lento. Dio la vuelta, subió todo por arriba, tardaba, y después al bajar, pues sí que ahí yo me puse en medio del pasillo, que la gente como que al principio estaba el pasillo vacío y después la gente como se fue metiendo y tal, y yo me metí entre codazos con las viejas a darme un abrazo con ella y lo di. Y después le estuvimos esperando como, no sé, media hora o así, a que saliera cuando acabó el concierto, pero salió en plan como escondida, porque estaba muy cansada y tal, y no se quería parar tanto, que también lo entiendo. Pero bueno, yo había llevado estos dos disquitos para que me firmara, que me había comprado un Rotu Edding blanco, de hecho, de 3€, para que me firmara este, para que me firmara marca registrada. Pero no, bueno, aún lo tengo. Para la próxima vez, si hay próxima vez. Y hace poco, de hecho, el 24 de agosto fue a Ferrol, un concierto gratis como el de C, pero estaba en Corcubión y tal, y pues como que era un poco difícil tener que ir a Ferrol y volver en el mismo día y tal, entonces era un rollo al final nada. Pero bueno, ya habrá más oportunidades, porque tiene una gira muy extensa. En plan, dijo que estaba como por la mitad de la gira incluso, y lleva como 2 años de gira casi. ¿Qué es lo que más me gusta de ella? De ella, lo que más me gusta, como digo, para mí el carisma es súper importante, y lo que más me gusta es la cercanía que tiene. O sea, la cercanía con la gente, pero cercana en todos los sentidos. O sea, en un concierto, teniendo el público súper en cuenta, cercana físicamente. El hecho de que, coño, si tú vas a ver a cualquier artista, ¿a quién no le encantaría tener un meet and greet?
o algo así, y estar cerca y verle de cerca, alguien de quien eres súper seguidor, y tenerle cerca es como, wow. Pero sabes que si pagas para ver a... a ver, no sé. Bueno, estoy diciendo aquí peña sin saber. Pero si pagas para ver a X artista, sabes que posiblemente solo lo veas desde tu quinta fila, con prismáticos, porque casi no lo vas a ver por toda la gente que hay, y ya está. O sea, que lo vas a tener a como 10 metros de distancia. Pero, sin embargo, sabes que, Rosana, si pagas por verla, o si vas a verla a algún sitio, sabes que la vas a tener de cerca, que te va a venir a ver ella a ti. Y eso mola mucho, la verdad, y no cualquier artista lo hace, evidentemente. Después también me gusta mucho de ella el sentido del humor que tiene, que cuenta anécdotas en sus conciertos, es muy graciosa, la verdad. Bueno, y también, también me gusta mucho de ella que es muy profunda, en plan, como que dice que toca la guitarra porque es el instrumento que más cerca se pone del corazón y ella canta con el corazón. Y lo último que más me gusta también son sus letras de las canciones, que me parecen súper profundas, súper guays. De hecho, bueno... Antes voy a ver el top de canciones que más me gustan y después eso, las fragmentos o letras que más también me gustan. Mis canciones favoritas de ella son... Es que tengo muchísimas, pero yo creo que hoy... Y hoy no tengo ganas de cambiar el rumbo, hoy me quedan ganas de mojar el mundo. Descubriéndote. Llevo tiempo buscándote. A fuego lento. A fuego lento tú. Y sin miedo. Mejor vivir sin miedo. Muchísimas gracias, guapo. Sí, aunque también hay muchísimas más. O sea, me está gustando mucho ahora. Estoy como escuchando. Cuentan, Carta Urgente, Pa' ti no estoy. No sé, muchas. Tiene muchas que me encantan. Y vale, sus frases que más me gustan. Las voy a leer. Esta es de la canción de hoy. Hoy me quedo donde esté. Hoy me quedo donde estés tejiéndonos la piel con cosas del querer. Bueno, esto aquí voy a ser muy, muy ñoño, lo siento, pero hoy me quedo donde estés. Es como en plan, vale, es que me gusta mucho analizar las letras, ¿vale? De las canciones, porque creo que cualquier canción puede tener el sentido que tú le quieras dar. Tengo como esa teoría, entre comillas. Entonces, hoy me quedo donde estés tejiéndonos la piel, me parece algo súper bonito, en plan como juntos, físicamente juntos, tejiéndonos la piel, en plan together. Con cosas del querer. Sin miedo. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. Es como, me encanta. Es en plan, voy a hacer lo imposible. Te quiero y voy a hacer lo imposible por... voy a hacer lo imposible por ti. En plan, si quieres las estrellas, vuelco el cielo. Es imposible volcar el cielo. Bueno, estoy diciendo cosas súper obvias, Dios. Qué horror. Tú y yo, el desnudo y el corazón, seremos uno. Esto es como más sexual. Pero, parece un consultorio esto. Tú y yo, el desnudo y el corazón, en plan tú y yo, físicamente, mentalmente, vamos a ser uno. Esta es de A Fuego Lento. Me llenas, me vacías, me desarmas. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, amor, cuando me amas. Me llenas, me vacías, me desarmas. En plan, me haces sentir todo. Me llenas, me vacías, me descolocas. Y de contigo la última es... Tú me llevas tan lejos que apenas recuerdo de dónde venimos. ¿No? Tú me llevas tan lejos que apenas recuerdo de dónde venimos. Me encanta. En plan... Me haces evadirme de la realidad totalmente, que no sé ni dónde estamos, no sé ni quiénes somos. Bueno, quiénes somos, supongo que sí. Vale, iba a llegar el momento en el que me va a dar muchísima vergüenza. Bueno, en realidad como... A ver, tampoco me da tanta vergüenza ahora mismo porque estoy solo. Vale, me he tenido que cambiar de sitio porque estaba haciendo mucho ruido. La primera se llama Cuenta. No ves que pierdo la vida. No ves que me estoy muriendo. Estando tan lejos, se nos marchitan los sueños. Entre los brazos del desamor, se está apagando este fuego. No me levanto, por más que me lo pidan, porque hoy no tengo ganas de cambiar el rumbo. Hoy no tengo fuerza para subirme al mundo. Hoy me quedo entre tu piel. Y hoy no tengo ganas.
más o menos salió bien. Esta se llama Si pongo corazón. Y déjame intentar, aunque tropieces con mis sueños. Se aguantan las estrellas. En una de estas noches contra el viento puedo. Déjame volar, aunque tropiece con el cielo. Hay noches estrelladas y días que se estrellan contra el suelo. Déjame intentarlo, aunque tropieces con mis sueños. Se aguantan las estrellas en una de estas noches con... Y por último, otra con un ritmo un poquito más diferente. Oh, oh, oh. Y esto sería un poquito todo. Lo siento por mi voz. Esto es un poquito excusa también porque le falta una cuerda a la guitarra. A lo mejor no sale igual de bien. Y ya está. Y que nada, que me he tenido que movilizar porque casi me echan de casa. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Espero que os haya gustado. Si queréis más vídeos del estilo, que voy a hacer, pero bueno, dejadme en los comentarios y dejadme también a quién os gustaría que hiciera y a quién creéis que voy a hacer, que son cosas diferentes. Y nada más, que cualquier sugerencia o comentario, yo lo leo todo. Y que estoy aquí cerrando el ordenador mientras estoy haciendo el puto caso. Bueno, y que nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. ¡A fuego!